Durante el año 1939, Argentina se vio involucrada en la Segunda Guerra Mundial, al tener en el Río de la Plata uno de los primeros combates navales de la contienda, cuando se enfrentaron una parte de la flota británica con el acorazado de bolsillo alemán Graf Spee. A pesar de que este suceso fue de gran magnitud, hubo otro simultáneamente similar en importancia que pasó desapercibido para la gran mayoría de la sociedad argentina. Al anunciar Gran Bretaña el estado de guerra con la Alemania Nacional Socialista de Adolf Hitler el 3 de septiembre de 1939, el gobierno británico declaró inmediatamente un estado de emergencia nacional, como así también lo hicieron Francia y otros países europeos, haciendo un llamado masivo a todos los jóvenes del mundo para que pudieran unirse a la Real Fuerza Aérea en calidad de voluntarios. Cientos de jóvenes argentinos descendientes de familias británicas, francesas y belgas se presentaron en sus respectivas embajadas y consulados ofreciéndose como voluntarios para ir a luchar en Europa. Cada uno de ellos tenía un motivo diferente. Primero fue a la guerra mi hermano y mi hermano me mandaba cartas de qué es lo que estaba haciendo él. Entonces yo dije, bueno, si mi hermano está haciendo el curso de piloto, ¿por qué no? ¿Por qué no lo hago yo? Porque yo creo que yo sé lo mismo o más que mi hermano. Al poco tiempo yo también me fui al consulado británico y me alisté. Me acuerdo bien en La Nación o La Razón, no sé qué diario, que Alemania tenía 200 divisiones. No hay ejército en el mundo que tiene 200 divisiones, es una potencia brutal. Yo estoy seguro que cuando ganan la guerra, y no hay duda que van a batir a los ingleses, porque los ingleses no están preparados, se van a venir aquí y nos van a tomar a nosotros. Yo creo que es mejor que pelear allá que pelear aquí. Los jóvenes, como yo era en esos días, pensaban que querían ayudar a parar los avances de Hitler y su banda de Axis para que no tomen a cargo sus ideas en el mundo entero. Era como una cruzada. A principios de 1940, los primeros contingentes de jóvenes argentinos zarparon del puerto de Buenos Aires rumbo a Gran Bretaña y Canadá, siendo, en su mayoría, trabajadores rurales que desconocían por completo la aviación en cualquiera de sus formas. Fui de casa cuando tenía como 13, 14 años, a trabajar en el campo. Y yo era el único de los hermanos que nunca pudo ir a la escuela. Una vez me fui a Uruguay, a Montevideo, para jugar un partido de rugby. 2 días nada más. Eso era lo más que había salido yo de la Argentina. Nunca me había salido del campo, realmente. Mi hermano menor jamás había ido a Inglaterra, no había salido de la Argentina. Creo que se fue al Paraguay una vez. Me embarqué en La Plata, en un barco del Ruajini, el 31 de agosto de 1941. Fue el Highland Brigade y en ese barco estuve con más o menos unos 300 voluntarios argentinos más un contingente chileno. Después, en Río de Janeiro, subieron voluntarios anglo-brasileros. Y llegué a Londres en octubre de 1941, en pleno bombardeo. Llegué a las 10 de la noche, puse la nariz afuera y estaba más oscuro que Boca Lobo. Así que me metí adentro y digo, ¿qué hago ahora? Y había un bombardeo, un ruido de bombas. Y me pregunté,
¿a dónde voy? Así que me asomé otra vez, tenía una valija con todos mis pertenecientes y el taxi, agarré un taxi y las luces bien apagadas del taxi y le dije, lléveme al hotel más cerca. A mí en ese momento no me importaba lo que costaría porque yo quería ver luz y una cama. Inmediatamente arribados a las Islas Británicas o Canadá, los argentinos se presentaban en los distintos centros de reclutamiento de las Reales Fuerzas Aéreas. Como yo no conocía los uniformes, yo le pregunté a un señor que estaba vestido en azul, de uniforme, y yo creía, a lo mejor era portero, pero que era un oficial de la Armada. Y me dijo, pregúntale al señor Stevens. Luego de rendir varios exámenes generales y físicos y habiéndolos aprobado, estos jóvenes eran aceptados como reclutas. Tras jurar lealtad al rey, eran enviados a escuelas iniciales de entrenamiento aéreo y demostraban ante un instructor experimentado sus cualidades iniciales de vuelo para ser posibles candidatos a integrar tripulaciones aéreas. En Inglaterra, cuando el primer curso que hice, matemática, por Dios, entonces me echaron. ¿No? Y justamente con un inglés que había estado en una de las mejores escuelas de Inglaterra, que, también lo tiraron abajo porque en matemáticas no andaba. Y juntos, ya sabíamos que nos iban a echar de ahí, que los dos queríamos ser pilotos. Pedimos entrevista con el jefe de la escuela ahí. Yo le expliqué, no estaba lagrimeando, pero andaba por ahí. Digo, pero señor, yo he venido de la República Argentina. Son 20.000 millas, qué sé yo cuánto. Mandé unas mentiras bárbaras, ¿no? Y digo, ahora, si es posible, me gustaría repetir para ver si puedo entrar a hacer el curso de piloto. Los instructores indicaban quiénes estarían en condiciones de hacer el curso de pilotos. Muchos de estos argentinos debían prepararse, pues viajarían a escuelas de vuelo diseminadas a lo largo de Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica. Llegados a las escuelas iniciales de vuelo, comenzaban con los cursos teóricos y a volar con instructores en biplanos Tiger Moth, Stearman o Fleet Finch. Luego de cumplir unas pocas horas con instructor, eran enviados generalmente a su primer vuelo solos. Nos enviaron a Canadá a hacer la parte de vuelo. Nos tocó en Tiger Moth, un avioncito biplano hecho de tela y alambre. Siete, ocho horas con el instructor y después me largo solo, ¿no? Y después me fue bien, entonces cuando terminé las 12 horas ya tenía un puntaje de eso, un buen puntaje, ¿no es cierto? Después de 7 horas de vuelo junto con un instructor, después de una vez subimos una mañana en el avión, hicimos una vuelta o dos, y yo sin saber, él se bajó y dice, bueno, vaya, y así fue. Cuando hice mi primer solo en el Tiger Moth, recuerdo que grité, salté lo posible dentro de mi arnés de piloto, estaba hecho un loco. Había que salir a hacer un circuito y una vuelta y traerlo de vuelta sano y salvo. Ahí separaban los hombres de los niños. 12 horas de vuelo con el Tiger Moth, a las 7 horas empecé a hacer solo. Habíamos hecho varios circuitos y yo tenía más o menos unas 8 horas.
se bajó el instructor y dice, bueno, hágase un circuito. Honestamente pensé, a la mierda, ahora sí. Porque llegaba el momento de la verdad ahí, ¿no? Yo no tuve ningún problema. Hice un circuito, aterrizaje, que sé cuánto. Y él me estaba sentado en el pasto y me hice una seña como que hiciera otra. Y me mandé otro despegue, aterrizaje ahí. Lo primero que se siente cuando está en el circuito y mira adelante y no hay nadie sentado en el asiento de adelante, le entra un poco de chuit-chuit, ¿no? Porque todavía había que pegar la vuelta y aterrizarlo. Me aproximé ya listo para aterrizar. Me di cuenta de que no iba a ser un buen aterrizaje, ¿no? Entonces continué otra vez, no abrí el acelerador y di otra vuelta y después bajé y hice un 3-point landing, ¿no? Y este instructor me estaba esperando ahí, ¿no? Dice, ¿qué le pasó? Yo le dije, no, yo quería hacer un buen aterrizaje, ¿no? Concluidas las diferentes etapas de entrenamiento, la mayoría de los voluntarios argentinos logró conseguir las tan ansiadas alas de aviación militar. Alcanzaron esta cifra más de 400 hombres sobre un total de 800. El resto se transformó en navegadores, apuntadores de bombas, radiooperadores, artilleros, mecánicos y hasta oficiales de inteligencia en diferentes escuadrones. Durante los dos primeros años de la Segunda Guerra Mundial, varios voluntarios argentinos comenzaron una brillante carrera en el comando de cazas. Kenneth Cherney, volando cazas Spitfire, derribó 6 aeronaves durante la Batalla de Malta y se acreditó otros tantos derribos sobre el territorio europeo. Al llegar a Inglaterra, Kenneth Cherney llevó toda su aventura y sus travesuras y las usó como piloto de Spitfire. Otro caso fue el de Donald McLarty, que fue enviado al frente africano con el Escuadrón 33 de Hurricanes, en el que tuvo que enfrentarse en feroces batallas aéreas contra cazas alemanes e italianos, derribando a alguno de ellos. Sabían que en cada avance ponían en riesgo su vida. It was an Italian aircraft that I shot down first. The airplane was damaged. I was heading back to base, and I was attacked by two Italian Mackie aircraft, and they'd come down, one like this and one like that behind you, so it was very difficult to get away. But one flew over me and landed in front of me, and all I had to do was press the trigger and he went down. That was a Messerschmitt that got on my tail, and he hit one wing. And what happened was the wheel came off. It went, the bullets went right through the wing, and the wheel came off. But when I was landing, I didn't know that I only had one wheel, because you have two green lights that come on when the undercarriage comes down, and both green lights were on, so I didn't know I was missing a wheel when I landed. And I didn't really know until the wing started going down, you know, and then eventually it hit the sand and I spun around. In the meantime, the ambulances and the fire trucks were all coming at me, you know. It was quite exciting. La mayoría de los voluntarios argentinos preparados para los vuelos en cazas fueron enviados a escuadrones que operaban desde Europa con veloces Spitfires, Hurricanes, Typhoon, Mosquitos y Mustangs. Allá en Inglaterra primero hicimos más entrenamiento en unos aviones Mustang. Era un entrenamiento de mucho placer, pero riesgoso. Era volar por toda Inglaterra lo más bajo posible. Y no solamente volar así bajito, sino poder navegar. Me mandaron al escuadrón 400,
400 Squadron. Y ahí pasé el resto de la guerra. El trabajo que hacíamos era nomás, era a bajo nivel, lo más bajo posible, para molestar a los alemanes. Tirábamos a los trenes, a cualquier convoy que iba por las calles, los aeródromos y cosas así. Era muy, muy suelto, hacíamos lo que encontrábamos. Y era muy riesgoso también, porque la artillería para ellos era más fácil si nosotros estábamos ahí bajito. Paralelamente a la formación de voluntarios argentinos y debido al gran flujo de ellos en la RAF, surgió la necesidad de crear un escuadrón de Spitfires para albergar a los pilotos argentinos. Nació así en la Argentina, frente a esta necesidad, una fundación patriótica llamada Wings for Winston, que tenía por objeto recaudar fondos para la adquisición de 18 Spitfires. El 6 de abril de 1942, nació una nueva unidad en la RAF, el Escuadrón 164 Argentino-Británico, que comenzó a operar en las Islas Orkneys, al norte de las Islas Británicas. Este escuadrón tuvo su lema en español llamado Firmes Volamos, una idea del embajador argentino en Londres, Miguel Ángel Cárcano, que participó activamente en la creación de dicha unidad. Poco tiempo después de su creación, el escuadrón entró en operaciones. At that time we had Spitfire 5Bs and we had two high flying Spitfire 6s, which were had pointed wings and pressurized cabin, and they were needed to try and catch the Ju-88 that came from Norway, taking photographs of the naval base at Scapa Flow. He was a very crafty person because he came with cloud cover, and as soon as he saw us, he would disappear. The nearest I ever got was to about 500 meters when I pressed the trigger and had a shot at him, but I was too far away. He disappeared into cloud and I never saw him again. Un año después de su creación, el Escuadrón 164 Argentino-Británico se convirtió a Casas Hurricane y poco tiempo después tomó parte en la operación de destrucción de las puertas de entrada del canal Hanswerd en Holanda, donde embarcaciones alemanas lo usaban para transporte de suministros generales. Two attempts had been made to do this trip. We were told to do it on a day with cloud cover. We were flying Hurricanes which were out of date, very heavily loaded, 80 miles of sea to cross. By the time we got to our target, if anything happened, we would have been very short of petrol. Well, it so happened that the weather was very bad around the target, and the CO couldn't find it the first time, so he had to orbit, and that was disaster because all the AK-AK guns woke up, all the ships with guns, and so when we went into attack, they fired everything they had at us. McEwen was hit. He was in front of me. I saw him crash up on the target. All the rest of us were hit. I had a big bit of my propeller shot off,
And on the way back, my aircraft was shuddering, and I thought, well, this is it. It's going to blow up in a minute, and there's 80 miles of north heat across. But no, I said a prayer or two and asked for a bit of help, and I got back, and everybody had been hit. But we did blow up the target and did a fairly good job. La vida de los voluntarios argentinos destinados como pilotos en el Bomber Command fue en comparación mucho más peligrosa, y las pérdidas en vidas subieron en forma alarmante, siendo muy afortunados los argentinos que lograban sobrevivir y completar las 35 misiones sobre el territorio enemigo. Llegamos a Stuttgart tarde porque tenía el motor reducido, ya estaba andando, haciendo ruido, pero reducido en potencia, porque tenía los parámetros normales, tenía presión de aceite, temperatura de aceite, todo fenómeno, y funcionaban. Entonces seguimos. Se veían muy pocas operaciones, muy pocas bombas y esas cosas. Y salimos del blanco, miro hacia la izquierda y veo el motor 1 con una llamarada. Nada que ver con el motor 2. Motor 1 con una llamarada, salían con una cola de 3 metros de largo, más o menos, de fuego. Le digo al flight engineer, le digo, bueno, bandera al 1. Y por suerte lo paramos, y justo en el momento que dejó de girar, llama al artillero de cola, dice, tengo un Junker 88 acá afuera. Le digo, pero bajarlo a tiros, le digo, shoot the passing down. Al poner en bandera el 1, no tenía fuerza hidráulica para manejar la florecilla, y él en el barrido estaba, se había corrido al otro lado. Cuando vio que estaba con la ametralladora apuntada por el otro lado, pero para esto yo ya empezaba a hacer las locuras que uno hace en ese momento, y empecé a tirar el avión por todos lados, ¿no? Cuando se dio cuenta que estábamos sin las torrecillas de cobra, ellos sabían muy bien, vino y se me puso acá al costado, lo tenía acá. Y en eso Goldie, el torrero de arriba, le largó una endanada al tipo sentado ahí, estaba ahí, a 10 metros, esperando darnos el golpe de gracia. Y empezó a tirar Goldie, largó como 100 tiros, una cosa así, eran trazadoras. El tipo se dio cuenta que estaba en una posición media jodida ahí, y entonces se abrió, se tiró para abajo y afuera, con la idea de volver y darlo con tutti. Y cuando yo vi que hizo así, yo hice lo mismo para el otro lado y lo mandé en la picada que no importaba si perdía todas las plumas, carajo. Bajé. No recuerdo la distancia exacta, pero tenía una nubosidad, estaba entrando en una nubosidad de estratos que me podía esconder lindo ahí adentro, ¿no? Y volvimos con 2 motores y medio, el otro siguió pa, andando. ¿Cómo no nos bajó? Porque no era el momento. La tasa de pérdidas de argentinos sufrió en forma alarmante durante los años 1942 y 1943, donde se perdía en promedio un argentino por semana. Familias enteras fueron devastadas por la pérdida de todos sus hijos. Fue el primero de la familia que se ofreció como voluntario porque quería ir a ser piloto en la guerra. Nació para volar. Ken became a squadron leader and commanded a squadron, 93 squadron. Now,
They were having to fly from Sicily to Anzio, which is on the west side of Italy, and it was a long haul. By the time they got to Anzio, they hadn't got much petrol left, and they had to turn around and go back. So they built a strip along the coast there, and Ken was told to land there. He came in, kept his squadron up, landed on his own, and they shot at him. And this was the Yanks shooting at him. So he pulled up and called them up and said, look, we're Spitfires, we're friends, so don't shoot at us. We have to land, we're getting short of petrol. So they called him up a little later and said, all right, all clear here, you can land. So again, Kenneth kept his squadron up and landed on his own, and they blew him up and blew him to pieces. And that was the end of my friend Kenneth MacDonald. Francisco Watt fue otro de los argentinos que, siendo descendiente de inmigrantes alemanes y británicos en la Argentina, sufrió la tragedia de perder a su hermano menor, James Stanley Watt, el 22 de junio de 1943, cuando se lo reportó desaparecido en operaciones con el Escuadrón 7 de Bombarderos Stirling, quien por ese entonces era el argentino más condecorado del grupo, habiendo recibido las distinciones más altas por sus acciones de combate. Llego a Londres y estaba había un viejo, un sirviente viejo suizo, Armand se llamaba, y él me mostró qué pieza me iba a quedar en el Argentine Club, el club argentino, y ya arriba, ya habíamos bajado el ascensor, estaba creo que en un tercer piso. Y antes que se fue, me dejó las valijas, que se fue, y antes de irse le pregunté a ver si sabía algo de mi hermano, de Jimmy. Y me dice, ¿cómo no está enterado? Y te digo, ¿enterado de qué? Dice, no volvió de una misión, ya estaba faltando. Mientras las fuerzas aliadas preparaban los desembarcos de Normandía, la movilización militar más grande de la historia, los voluntarios argentinos participaron de manera activa en diferentes escuadrones. Uno de los hechos más llamativos para la historia de los argentinos en la RAF, que ocurrió luego del desembarco, fue que el primer oficial de más alta graduación que tocó suelo francés era un argentino regular dentro de la RAF, el entonces coronel Jim Fenton, quien en 1940 había comandado un escuadrón Hurricane en la batalla de Inglaterra. El 6 de junio nos habían juntados en la noche anterior y nos dijeron que el día siguiente, esa noche, iban a invadir. En el caso mío, dividieron el escuadrón en dos, pensando que parte del escuadrón iba a ir enseguida, pero nadie pudo ir y aterrizar porque tenían que hacer pistas para aterrizar. Venían los Focke-Wulf 190 y Messerschmitt 9 y también los 110, y venían a toda marcha, ¿no? Pasaban y largaban dos o tres bombas y se las picaban. I had a section of four, and we were flying over and looking for transport. One of my pilots called up and said, transport down below at 12 o'clock or whatever. And I started our dive. And halfway down, I looked and saw there were two huge horses pulling a cart. And it just flashed in my mind that they didn't ask to be in that war. And I loved horses. I had horses out in the Argentine. And so I called it off. And the boys, when we got back, said, hey, boss, why didn't you shoot that lot up? And I said, well, they were horses. And I love horses too much. I wasn't going to kill them. En los voluntarios argentinos hubo un constante recuerdo hacia su tierra, sus campos, sus costumbres. Una forma de instituir este diario recuerdo fue identificando a sus aviones con nombres y pinturas de la tierra desde donde habían venido. Aparecieron así las imágenes del clásico gaucho del pintor argentino Florencio Molina Campos y del indio Paturuzú,
proveniente de la historieta argentina de Dante Quinterno, muy popular por entonces, que plasmaron en sus casas varios pilotos, entre ellos Oscar Lorenzo Sand, que volaba cazas Hellcat en la Armada. Patrusú para mí siempre fue un emblema. Yo leía todas las revistas Patrusú asiduamente. Y entre las cosas que me mandaba la familia, apareció la revistita que era larga, de este tamaño, con un Patrusú en la tapa, ¿no? Entonces le pedí a uno de los artistas de a bordo del portaaviones si me podía copiar eso en la nariz del avión. Como me habían asignado ese avión para uso exclusivo, tenía libertad de acción para hacerlo. Y con muy buena mano me hizo un lindo Patrusú, más o menos de este tamaño. Le puso Patrusú arriba. Uno de los argentinos que se volvió popular dentro del grupo era Ronnie Shuar, quien volaba en los potentes Hawker Typhoon en el escuadrón 263 y quien tomaría parte en una operación arriesgada que efectuarían sobre los cuarteles de la Gestapo en Ámsterdam. The attack on the Gestapo headquarters in Amsterdam. The underground people had requested that we destroy the headquarters of the Gestapo in Amsterdam because a lot of incriminating material was held against the underground people who were due to be shot in a few days' time. Now, what I didn't know then, but I did know after the war, was that it was a direct telephone line from the north part of Holland to the south, where they could pick the phone up and talk to intelligence in Brussels without the Germans ever finding out. So we got very clear pictures of what this target was, the building, that there was a clear run-in for a low-level attack, and the date had to be fixed, and the time. The time was between 12:30 and 1:30 because the school children at the back of the Gestapo headquarters would have gone home for their lunch, and the Germans would be eating their pork and beans and sauerkraut behind the Gestapo headquarters, so we would get them either in the building or in their mess eating their lunch. Four of us were detailed to go in at low level. We had a 1,000-pound bomb under each wing, 11-second delay. And if you go low enough and fast enough straight at a building and press the button to release the bombs just before the building disappears from height, there's nowhere for the bombs to go other than straight into the building. And that's what we did. We had 11 seconds to get away, which is ample time to pull into sun, and 8 4s or 16 bombs went off and blew the blinking place right up. More aircraft dive bombed with incendiaries, and the whole place was burnt up and hardly any damage done to outlying buildings. So it was a successful operation. Fue durante aquel mismo año que los voluntarios argentinos que tomaban operaciones con cazas y bombarderos se vieron involucrados en incidentes con los nuevos jets de la Luftwaffe que operaban en Europa. A pesar de que no hay evidencias de argentinos muertos frente a estas poderosas máquinas de combate, los incidentes fueron siempre serios. Yo estaba volando un día sobre Alemania cuando vi un avión que se venía directamente en mi dirección. No sabía lo que era porque a la distancia parece un mosquito chiquito. Y nos fuimos de nariz a nariz hasta el último momento
y él pasó como... Yo iba a 450 millas por hora, él había pasado a 600, 700, y noté que era uno de estos aviones a chorro, nuevos de los alemanes, que era muy rápido, mucho más rápido que éramos nosotros, y armado. Yo no tenía armas, tenía cámaras de fotografía nada más. Pero me di vuelta inmediatamente fuerte, y él siguió, desapareció, no lo vi más, menos mal. De las grandes ofensivas aéreas de 1944 sobre el Ruhr y toda Alemania implementadas por el Bomber Command, hubo argentinos que sobrevivieron a aquellas noches donde perder la vida era algo usual. Y Essen, todo el mundo sabía que ir y volver de Essen era con un poco de suerte. Estábamos en medio de Essen. En ese momento, yo nunca había visto tanto fuego aéreo en mi vida. Es decir, me pareció una cosa imposible de pasar por ahí. ¿Cómo cazzo iba a pasar por ahí sin que me rompan el alma? Le digo así, che, vení para ver esto que a lo mejor te va a servir para contarle a tus hijos. Al minuto más o menos sale Sid y mira, y no recuerdo exactamente lo que dijo, pero algo, la gran puta, qué cosa, ¿no? Algo por el estilo. Y justo en ese momento fue que explotó la granada, que tiene que haber explotado en un ángulo más o menos así para nosotros, y arriba, y no muy lejos, porque barrió toda la parte esta de acrílico del cockpit. Yo me quedé en 4-5. En ese instante no sabía lo que estaba pasando. No, un bochinche bárbaro, le faltaba el acrílico de la torrecilla, y el avión estaba en picada y eso pasó. Ruido bárbaro, imagínate, el tipo estaba manejando a alta velocidad. Y quise sacar el avión de la picada, y estaba en la picada bárbaro. Veía el velocímetro, estaba clavado en el máximo, así que sabía yo qué velocidad. Entonces lo quise sacar y no me daba por la velocidad que llevaba el avión, no lo podía sacar. Entonces tenía una rueda acá que era el compensador del timón de profundidad. Entonces uno sacándolo despacito, sin hacer fuerza, ¿verdad? Porque la ruedita esta operaba sobre el Flettner, ¿no? Sí. Y empecé a sacar despacito, ¿sabes? Y lo saqué sin romper nada, por suerte. Uno, cuando está en la velocidad y quiere tirar fuerte, ¿qué sabía yo si no había un parte del avión que se estaba despedazando, y lo único que necesitaba era un segundo más para romperse del todo, ¿no? Todo salió bien, contento de haber llegado de vuelta en un solo pedazo, y iba a ir prontito a comer algo, o desayunar algo, lo que fuese. Cuando la Segunda Guerra Mundial concluyó, el contingente argentino de voluntarios en las Reales Fuerzas Aéreas Británica y Canadiense había logrado 30 cruces de vuelo distinguido, 5 cruces de la Fuerza Aérea y varias órdenes de servicio distinguido, además de habituales menciones en despacho por el despliegue de profesionalidad en combate. El capitán argentino de la Fuerza Aérea Canadiense y Francesa, Bernardo de Larminat,
se convirtió en uno de los voluntarios que más condecoraciones recibió, además de poseer el récord de operaciones de vuelo, llegando a cumplir 341 misiones de combate en los hilos del África, Malta, Italia y Europa. Un mariscal del aire, Bloch, me mandó una carta felicitándome por haber obtenido la Cruz de Vuelo Distinguido. El mismo, uno de los jefes grandes. Así que no era un error, me lo mandaron, pero ¿por qué me lo mandaron? Siento un honor haber representado a la República en cierto sentido, aunque francamente andaba en uniforme canadiense, pero fue un honor y fue una suerte que terminé vivo. Y así que mirando atrás era una gran aventura. He tenido una vida maravillosa. Y si nacido otra vez, haría exactamente lo que he hecho hasta ahora. Durante el año 1982, la Argentina y Gran Bretaña se enfrentaron militarmente en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas. A pesar de que este suceso fue de gran magnitud, hubo otro simultáneamente similar en importancia que pasó desapercibido para toda la sociedad argentina. Los voluntarios argentinos, que habían combatido junto a las Reales Fuerzas Aéreas de Gran Bretaña y de Canadá en la Segunda Guerra Mundial, y algunos de ellos con hermanos muertos en la contienda, ahora devenidos en pilotos de líneas aéreas comerciales argentinas que transitaban sus últimos días de actividad a punto de jubilarse, se presentaron nuevamente como voluntarios, pero para servir bajo el mandato de la Fuerza Aérea Argentina. Claudio Alan Whittington y James Harvey fueron pilotos del Escuadrón Fénix, compuesto en su mayoría por pilotos civiles y operando con aeronaves desprovistas de cualquier armamento. Me presenté en el edificio Cóndor, me dijeron, bueno, por ahora no necesitamos, señor, por ahora no necesitamos. Yo tenía más o menos 82, yo tenía 61 años, pero había hecho dos o tres vuelos en aerolíneas en el 737, y el 737 era el avión que llevaba los soldados y cargas y qué sé cuánto a las Malvinas. Te digo, en una palabra, no hay ninguna duda que estos chicos las tenían bien puestas. Lo que más me llamó y se me sigue llamando la atención es el coraje que tuvieron todos esos chicos. Nos poníamos a las órdenes del gobierno, de eso cuanto. Que nos llamasen cuando quieran, que íbamos a estar. Hoy, tan solo un puñado de ellos sobrevive y transita las calles de la Argentina tal como lo hicieron antes de partir a la guerra, confundidos con el común de la gente.